Pues muy bienvenidos en el Centro de Personas Activas de Nueva Andalucía. Es nuestra visita esta semana, donde tenemos previsto una charla con Paco Hidalgo y también ponerles al día de todas las actividades. Esta misma semana, concretamente el jueves, comienzan los talleres. Si todavía no se han enterado, tienen que venir al centro, bueno, a este y a todos los centros donde ya empieza la actividad. Así que si me acompañan, tengo muchas cosas que contarles. En este centro donde todavía no hay mucha actividad, pero ya sabemos que esta misma semana empiezan las actividades, concretamente el próximo jueves. Bueno, a ver, que aunque todavía no han empezado las actividades, yo aquí en el centro de Nueva Andalucía ya tienen el número que les va a hacer millonarios este año la Lotería de Navidad, 75.790. Voy a tener que llevar uno por centro, imagínate que toque aquí y no haya comprado. Pues esta pasada semana, aunque todavía los talleres no habían empezado, sí ha habido actividad en algunos centros. Y nuestra primera pasada fue el pasado domingo en el Centro de Mayores de Santa Marta, donde hubo un desfile de moda. Estamos con Ana Naranjo, que es la presidenta del Centro de Participación Activa de Santa Marta, y hoy es un día muy especial porque es vuestro primer desfile. Y cuéntame un poco cómo estáis, cómo lo habéis organizado. Muy bien, lo hemos organizado todo porque tenemos una organización muy buena, María del Mar, Conchi, lo vamos a pasar muy bien. Y para las Pascuas, si Dios quiere, para esto lo vamos a hacer otra vez. ¿Y cuántas son más o menos las que van a participar en el desfile? 10. Muy bien. ¿Y qué tal? ¿Cómo han gustado los trajes? Muy bien, a todas nos ha gustado, vamos con ellos que nos ha gustado y ya está. Ellas ayudan mucho, ellas son las primeras que están súper contentas de hacer esto porque después de toda la parte de pandemia que hemos pasado, ahora ellas necesitan actividades y esto es una actividad que a mí me gusta colaborar mucho porque las hago sentir pues modelos por un día. ¿Y lleváis mucho tiempo ensayando o esto es, se prepara en un día? Yo creo que no, ¿no? No, tenemos un mes. Entonces, pues un día a la semana hacemos las prácticas, tienen 4 pases con música alegre. Yo traigo trajes, ellos se los prueban, lo que más les gusta. Y bueno, y es una colaboración porque me gusta ayudar a las personas mayores sobre todo. Bueno, estamos con Madalena, que ella nos va a contar su experiencia, porque según me he enterado que has hecho tus bodas de oro, ¿no?, de tus 50 años, y has utilizado también un traje de Conchi Garrido. Cuéntanos un poco. Pues nada, que me encuentro muy a gusto con el traje y que pensamos que lo vamos a pasar muy bien, porque nos lo ha puesto muy fácil. Y nos ha proporcionado, hemos ensayado y nos ha proporcionado todas las cosas que ella ha visto convenientes y muy bien, estoy muy contenta. Espero que desfilar lo hagamos bien y quedemos ya bien. Muy bien, ¿y estáis nerviosa o lo hacéis...? Yo ahora mismo no, estoy como ya hemos ensayado y yo me hacía la idea que iba paseando para hacer lo mismo. ¿Y has participado alguna vez en algún desfile o esta es la primera vez? No, la primera vez en mi vida. Y estás contenta, ¿no? Pues sí, sí. ¿Te ha gustado la experiencia? Pues sí. We'll be right back.
estamos en primavera. Pues no, ya estamos metidos en el otoño. Y fíjate qué bien, qué verdor en estas plantas aquí en Nueva Andalucía. Pues vamos a seguir y vamos a contarles. También en el centro de Encarna Cantero ha habido mucha actividad, muchísimo ambiente. Y es que la propuesta para este pasado domingo era teatro. Vamos a ver qué bien lo pasaron. Tea, aquí está ya tu padre, que acaba de llegar como siempre con cara de hambre. Y ahora yo ya le cuento. Vale, hija, un besito muy fuerte. Adiós, adiós. Cuídate mucho. Hola, Chati. ¡Qué calor hace, hija! Sí, parece que estemos en pleno verano. Y ya estamos en octubre y tenía que estar lloviendo a chaparrón limpio. No hay quien entienda este tiempo. Será el veranillo del membrillo ese. Ya lo veo, hijo, porque vienes chorreandito, pero de sudor. Vale, y eso que vengo con la sombrita. Pues trinca el abanico, que ahora con lo que te voy a decir te van a llegar los sudores hasta la escalera. Pues, ¿qué pasa? Ah, no me digan más. Que el tío ese de las barbas, el de los recortes, en vez de afeitarse la barba, lo que va a hacer es bajarnos la pensión una vez más. ¿A que sí? No, hombre, no, no te alarmes tanto. Y deja la pensión quietecita, que parece que lo único que te interesa en esta vida es tu dichosa pensión. Pues tú me dirás, porque lo que es comer, hay que comer todos los días. Vamos, ¿qué digo yo? Oye, por cierto, ahora cuando entré, ¿con quién estabas hablando, si puede saberse? ¿Con tu hija? ¿Con mi hija? Será con la tuya, ¿no? Bueno, con la de los dos. Bueno, vale. Oye, ¿y qué quería la hija? Porque no querrá más dinero, ¿eh? Porque yo es que ahora ando un poco cortito, ¿eh? No, hijo, no. ¿Entonces? No, que me ha dicho que tiene un novio. ¿Que tiene un novio? ¡Hombre, enhorabuena! Ya era hora, ¿eh? Porque al paso que iba... Oye, pero seguramente que es de fuera, ¿eh? Porque ahora hay costumbre de echarse novio, pero de fuera. O sea, con tal de no ser del pueblo, cualquiera vale. Pues mira, no vas muy descaminado, porque da la casualidad de que el muchacho no es de aquí. ¿Lo ves? Si ya te lo decía yo. Pues entonces, ¿de dónde es? Es extraterrestre. ¿Qué es? ¿De dónde? Extraterrestre, eso es lo que me ha dicho ella. Estamos en el centro de Encarna Cantero de Marbella. Y desde aquí vamos a hacer una sobrita de teatro que son más bien sainetes cortos que dura cada uno un cuarto de hora más o menos. Son cuatro los que vamos a representar. La circunstancia de hacer sainetes y que sean cuatro fue debido a que el grupo empezó primero con cuatro, luego con cinco y ya cuando había pasado cierto tiempo se añadieron más, ya habíamos repartido y dijimos, yo pensé, digo, una obra solo para cuatro es poco, queda escaso, ya vamos a hacer dos sainetes, ¿eh? Y así alargamos un poco más. Luego se presentaron dos más, digo, si ahora que tenemos ya las obras y los papeles, ¿qué hacemos? Pues otro sainete. Luego se presentaron aquí mi amigo José María con su compañera. Y dije yo, pues habrá que buscar otro sainete. Y buscamos el cuarto. Eso fue debido, por eso tenemos cuatro. La obra es un sketch de Cervantes, en la cual pues se llama Ganas de reñir. Por lo cual pues ya la palabra lo dice. Y tengo una prometida o compañera que me da una bronca que no vea. Y se llama Martirio. Y bueno, voy a visitarla y en fin, ahora lo veremos cuando lo... En fin, se trata de un sainete de fin popular en la cual pues la riña, pero al final terminamos bien, o sea que la historia termina bien. Otro es que muy bonito, cortito, muy gracioso, que es lo que nos gusta a los mayores, cositas para reírnos. Y bueno, estupendamente, estamos deseando, lo repetimos porque lo habíamos hecho antes, pero no vinieron mucha gente con el miedo del COVID. Y ahora pues lo hemos hecho porque ya que las criaturas han estudiado todo y lo tienen tan bonito y tan bien preparado, pues entonces vamos a repetirlo. Y si Dios quiere,
También lo repetiremos más adelante en residencias de personas mayores, en colegios, institutos, para que todo el mundo pueda disfrutar de, y que vean los mayores las cosas bonitas que hacen también. Muy bien, que tu hija me ha dicho que el muchacho es extraterrestre. Bueno, pero extraterrestre, ¿de dónde? Porque puede ser de ahí, de la vuelta de la esquina de la frutería, que ahí está Marte, o de Saturno, que seguramente desde ahí ese amigo tuyo, Saturnino, que cada día está más tonto, o de cualquier otro planeta de esos de por aquí cerca, porque yo sé que a esa gente le gusta mucho venir a España, porque las españolas están, ¿cómo están? Tú ya me entiendes. Pues pregúntale tú, yo te digo lo que ella me ha dicho, y además me ha dicho que está muy contenta. ¿Qué quieres que te diga? Ah, bueno, vale. Oye, ¿y dónde ha conocido a ese chaval? ¿En el gimnasio o comprando yogures en la Mercadona? Yo qué sé, me imagino que se lo habrán presentado en alguna cafetería. O quizás en la Academia de Inglés. ¿En la Academia de Inglés? Pero purita, ¿para si esa gente domina todos los idiomas? ¿Para qué coño querrá un extraterrestre venir a estudiar una Academia de Inglés? ¿Tú te imaginas a un extraterrestre venir a España a estudiar inglés? Para luego colocarse de camarero en Torremolinos y comandar a la cosa. Ah, ya. Ahora caigo. Que me dijo algo de que lo había conocido por internet. Ah, mira, por internet. Mira, ahí ya me callo. Eso ya tiene otro color. Porque es que, mira, la gente ya no se conoce como nosotros antes, que nos conocíamos así, personalmente, de vis a vis. No, hoy día la gente se conoce, los jóvenes se conocen, lo reciben por internet, están todo el día chateando, y así se comunican. Sin embargo, nosotros, si queremos tener un compañero o compañera para hacer un viaje del inserso o para convivir, pues no vamos al programa de Juan y Medio, que está ahí a la vuelta de la esquina. Además, yo sé que nos pagan el taxi. Ya sabe que yo soy un poquito cotilla. Hace un par de domingos, Manuel y Paqui celebraron su boda del 50 aniversario. Bueno, no pudimos estar allí, la verdad es que me invitaron, pero no pude ir, pero eso sí, les he pedido que me manden fotos. Y lo han pasado estupendamente bien. Así que, viva el amor. Felicidades a Manolo y a Paqui. Hay que decir que Manuel es el presidente del Centro de Personas Activas 2 de San Pedro Alcántara. Nada, unas cuantas fotos para que vean lo guapa que iba la novia. Que estoy aquí yo preparando, porque claro, ya es que se me acumula la plancha. Hay muchas actividades y muchas cosas. Bueno, pues igual que nuestros amigos de Plaza de Toros se fueron a Setenil a ese viaje estupendo, también tuvieron una tarde muy agradable, tarde flamenca, y nuestros compañeros estuvieron allí, así que les dejo, que yo tengo que seguir con más cositas. ¡Cuánto te llevo a mi casa!
compadito. Thank you.
te llevo. Vive tranquila, mujer. Tranquila. Y en mi corazón te llevo. Por muy lejos que tú estés, hay ninguna fuente ver. Ambientazo, ¿no? Claro que sí, ambientazo. Bueno, pues después de este repaso de algunas actividades, vamos a hacer una pequeña pausa para publicidad. Y a la vuelta vamos a entrevistar a Francisco Hidalgo, un socio de aquí, del Centro de Nueva Andalucía, que nos tiene algunas cosillas que contar. Así que después de publicidad, os sigo contando. Después de estos minutos de publicidad, esta segunda parte que tanto nos gusta, que es compartir mesa y mantel. Bueno, un cafelito nos hubiera hecho falta. Pero bueno, para la próxima. Ya saben que hace poco aquí en Marbella se han hecho ese homenaje a nuestros mayores. Y una de estas fichas que me habían dado con un poco la semblanza me llamó mucho la atención, porque me dijeron, esta persona, este caballero, ha nacido en Córdoba, en un pueblo que se llama Posadas. Me llamó la atención, porque siempre detrás de esa historia, detrás de eso siempre hay una historia que contar. Bueno, pues les voy a presentar a don Francisco Hidalgo Lucena, pero cariñosamente todos le llaman Paco. Buenos días, Paco. Buenos días. ¿Cómo estás, lo primero? Bien. ¿De salud, dinero y amor? De amor mucho. Porque todavía, 45 años de casado, llevamos todavía. Eso es amor, eso es amor. ¿De dinero? Bueno, bien. Va tirando. Vamos tirando. No te falta. No, para comer es lo principal. Eso como dicen, millonario no soy, pero de nada me falta. Sí, sí. Eso es importante. ¿Y de salud? De salud bien. Tú estás bien, ¿no? Sí, de salud. Yo creo que te has cuidado siempre, ¿no? Sí, bueno. Que nunca, que tiene la suerte. Que no has tenido gotera de momento. No he tenido gotera. Ahí. Bueno, tú eres un hombre muy joven, hay que decir. Tienes 66 años, o sea que tú eres un hombre joven todavía. Sí, hombre, todavía 66, todavía claro, es uno joven todavía. Y estás casi recién jubilado. 3 meses llevaré jubilado. Hace 3 meses. Y de repente para la actividad, ¿y cómo se siente uno? Pues muy bien, no trabajando y cobrando, de maravilla. Sí, sí. Bueno, tú sabes, yo te digo esto, Paco, porque hay gente que se ha tirado toda la vida trabajando, deseando jubilarse para no hacer nada, y ahora una vez que se ha parado ha dicho... Sabina, va. ¿Y ahora qué hago yo con mi vida? Hay mucha gente que le pasa eso. ¿Tú tienes planificado qué quieres hacer con tu tiempo libre? Pues mira, yo aquí en el centro, cuando no esté, voy al otro de abajo, de San Pedro, y me voy entreteniendo. ¿Para arriba, para cuando abajo? Cuando no, con mi nieto, me lo llevo para allá y para acá, en fin... O sea, que tú ejerces de abuelo, y lo, ¿no? Y lo que me mande la mujer. Eso es. Tu mujer que se llama Mercedes. Mercedes. ¿Lleváis, me has dicho, cuántos años? Pues llevamos 45, 46. 45. Bueno, vamos a contar un poquito tu historia. Tú eres de un pueblo que se llama Posada, sí, en Córdoba. Naciste el 19 de marzo. ¿Eso no es el Día del Padre? El Padre. El Día del Padre.
Pero ahí hay una cosita ahí que te voy a explicar. Es que antes, antiguamente tú nacías y como nacías en el pueblo, no ibas al hospital, en la camadrona y te... Hacías las casas, claro. Ahí está. Y entonces cuando te iban a sentar los nombres al hospital, sí, pues pasaba al menos una semana. Y entonces, pues claro, mi padre llegó allí, mi pues... padre, y dice, bueno, ¿qué niño? El niño que ya nació. Y dice, el 19 de marzo. Así lo empezó. Pero ya, no sabes exactamente entonces qué día naciste. Exacto, que yo hablo con mi hermana, digamos, pero yo nací el 19 de marzo, mi padre un día fiesta fue a sentarme a mí los nombres. Dice, mira, Francisco, yo no sé. No sabemos. Yo lo que sé es que tú naciste En marzo, pero ahora no, el día... Es tu padre el que lo ponía, yo ya no... Bueno, una curiosidad. Y bueno, pues ahí nos vamos a morir con él, no sabemos el día. ¿Tampoco? Y se lo he preguntado a mis tíos. Y ninguno me contesta, de hecho, ni mi madre. Tampoco que tu madre... Yo le he preguntado, digo, mamá, pero tú, ¿qué? ¿Yo qué día nací? Y yo, que hace niño, tu padre lo puso tú allí como un mayor. Está. Lo del nombre sí se pusieron de acuerdo, ¿no? En ponerte Francisco. El nombre sí se pusieron de acuerdo. Tú sabes, hay matrimonios que cuando van a registro sí, se inventa el nombre del padre. Pero después cuando me casé me bautizó mi mujer. ¿Ah, sí? Sí, porque yo me llamaba Francisco y ya le gustaba menos Paco. Ah, o sea y que... Dice, bueno, yo te voy a decir Paco, tu familia que te llame Francisco, pero a mí me gusta Paco. ¿Y todo el mundo te llama Paco? Y en la familia de ella me llaman todo el mundo Paco. ¿Todo el mundo te llama y Paco? Y en mi familia me llaman Francisco. Bueno, tú respondes a los dos. Sí, yo respondo a los dos. Bueno, vamos a contarte porque tu padre trabajaba en... Ferroviario. Ferroviario. Mi padre después de que terminó la guerra se metió en la Renfe. Y bueno... No, no había vía ninguna, estaba haciendo ella. Sí. Y se tiró, bueno, mi padre se ha tirado toda la vida. Mi padre no ha llegado a jubilarse, mi padre se murió con 52 años. Muy joven. Sí, porque mi padre, el problema es que estaba muy gordo. Y lo segundo que le gustaba mucho la sal. ¿La sal? La sal muy mala. Y el médico decía, Rafael, deja la sal quieta que no, que te va a dar otro infarto y te vas ahí. Bueno, pues yo me quitaré la sal. Tira. No se la quitaba nada. Y antiguamente se ponía allí un lebrillo, hinchaba el cocido mi madre, repartía la mesa y él cogía un puñado de sal a su plato. Y se echaba un poquito de más, un poquito más. Y venga, ¿no? Y aquello no se lo comía ni los perros. Fíjate. O sea, le gustaba la comida. Es que a él no se podía comer. Yo llegaba a probarlo y aquello estaba malísimo. Fíjate. Oye, pero con 52 años muy joven. Sí, le dio un infarto, le dio dos. Y al segundo ya no. Ya se murió, ¿no? En el primero le dieron córdoba. Ya os ha gustado que fumar. Y sal, nada. Ah, vale, vale. Decía, sí, vale, vale. Pero qué va. ¿Tenía buen carácter tu padre? Sí, sí, mi padre sí. Mi padre le gustaba mucho el cachondeo. Era un hombre simpático. Sí, sí. Bueno, eso sí. ¿Tu padre era de Córdoba? De Córdoba, mi padre nació en Córdoba. ¿Y tu madre? Era en Córdoba también. ¿También cordobesa? También, sí. Vamos, mis tíos y todo. Para que después, con el tiempo, se fueron uniendo uno a Barcelona, después otros fueron a Alemania. Sí, se fueron. Y de Alemania se vinieron a Barcelona y además casi todas estaban en Barcelona. Uh-huh. Todos mis tipos. Pero la tu madre se quedó prácticamente... Mi madre se quedó en... Se casó con tu padre en Córdoba y tuvo 6 hijos. Sí. ¿Tú qué número haces de...? Yo el más chico. ¿Tú eres el chico? Yo el más chico, ya tengo 66. ¿El regalito chico de la casa? El niño bonito. Y además tú me has dicho que los 6 hermanos vivís. Sí, los 6 vivimos. Están cada uno en un sitio. Están todos en Valencia. Todos en Valencia. Vamos a contar la historia porque, claro, tu madre se queda, imagínate, en aquella época, viuda con 6 niños, fue su hermano. Por la parte de mi madre. La que le dijo. No, por la parte de mi padre, perdón. ¿Tu madre cómo se llamaba? Josefa. Josefa, dijo, Josefa, aquí no hay trabajo. Mis tíos vinieron y cuando vino mi tío, dice, bueno, aquí no hacéis nada, porque aquí en el campo esto no. Y allí hay trabajo, menos que este. ¿Y tu madre se trasladó a Valencia con los 6 niños? Pues no. Con 4, con porque 4. Ya mi hermana mayor estaba casada y mi hermana la otra también. Entonces, ellos se quedaron en el pueblo, pero después tiramos nosotros de ellos y también tiraron para Valencia. Se reunió la familia, ¿no? Donde va la madre, uh-huh, vamos todos. Bueno, llegáis a Valencia y efectivamente allí había trabajo, porque sí, había, tu primer trabajo fue en la Ford. Yo el primer trabajo que tuve fue en la Ford de Valencia. ¿En la Ford? ¿Con cuántos años? Yo tenía 17 años por ahí. ¿Joven? O 16. ¿Y qué hacías tú en la Ford? Allí me dieron un torito. ¿Un torito? Sí, un alemán. Yo en la pelo lo entendía. Dije, tú, ven aquí, no era muy chiquitito, pero para llevar las tuercas y los tornillos, los cajones. Repartido. Venga, a repartir tornillos por ahí. Con la fábrica, era. Por dentro de la fábrica, la fábrica es muy grande. Aquello era una pila nave allí que tenía que correrla. Mm. Bueno, habíamos más gente, no había solo. Sí. Pero bueno, que allí me tiré yo 2 años. 2 añitos, había que colaborar en casa. Sí, claro, sí. Tu madre no trabajaba en aquella época. No, mi madre no. Trabajábamos nada más que lo que estábamos solteros. Claro. Era mi hermano Juan
mi hermano José y yo, lo que estábamos nosotros, porque una vez que estuvimos en Valencia, también se casó mi hermana la chica. Claro. Y ya lo único que damos eran los varones con la madre. Los varones, que fuiste los que ayudaste un poquillo la economía. Mi madre se quedó en su casa allí y nosotros arribamos dinero. Claro. ¿Sabes? Bueno, estuviste 2 años en la Ford. ¿Y después? ¿Cuál fue el siguiente trabajo? Después de allí me enseñó mi cuñado a llevar máquinas, excavadoras. ¿Que esa ha sido tu profesión toda la vida? Ya, de ahí ya, porque bueno, yo me salí de la Ford porque yo aquello me tiré allí ya agotado. Sí, yo de una nave a otra y no ver son todos los días, yo no podía. Yo quería ver... que me diera el aire. Que te diera el aire. Esos otros días con las luces encendidas y otros días mi tío. Tú lo tenías claro. ¿Y tu cuñado, que era el marido de tu...? De mi madre, la mayor. La del medio. La del medio te dijo, niño... Sí, vente conmigo. Y él te enseñó el oficio. Él me enseñó. ¿Te sacaste el carnet? Sí, bueno, yo me saqué el carnet y después me enseñó a mí a llevar la máquina. ¿Y a estar toda la vida con una excavadora? Después estuve con él un año y medio estuve con él. Y sí. Mi tío, que era encargado de dragado... Dragado y construcciones. Sí, estaba en el puerto. Uh-huh. Dice, vente conmigo al puerto, que allí gana más dinero con la máquina. Y bueno, pues venga. ¿Y estuviste en el puerto de Valencia, sí, trabajando con la máquina? Exacto, y de allí en el 79, uh-huh, en el 89. ¿En el 89 fue? Sí, no, el 79 creo que era. A mi tío lo echaron con dragado a Argelia, de encargado. Dice mi tío, yo no me voy solo, ¿eh? O sea, ¿le salió un trabajo en Argelia? No, que estaba fijo, en dragado. Le mandaron a Argelia. Argelia. Si pero espérate, porque ahora van a contar a los espectadores. Tú te fuiste a Argelia, que me va a contar esa historia. Pero tú ya estabas casado. Sí, sí, yo tenía la niña ya con 2 añitos. Claro, vamos a ver en qué momento aparece tu mujer en tu vida. ¿Tú con cuántos años la conociste? Yo la conocí con 17 años. ¿En Córdoba? 17 años. No, la conocí en Valencia. En Valencia, pero sí. Ella es... Ella es de Córdoba también, de Fuente Palmera. ¿Pero y cómo fue esa coincidencia? Muy claro, bien. ¿Conocerse en Valencia, vale, dos de Córdoba? Porque un hermano suyo también estaba en Valencia con, ¿sí?, sus tíos. Y lo conocí y nos hicimos amigos allí. Y entonces cuando llegaron ellos, la conocí yo a ella. Y ahí fue donde nos enamoramos. ¿Cuántos años tenía tu mujer cuando conociste? Y ya tiene lo mismo que yo. Yo soy un mes mayor que ella. O sea, ¿qué años tenías cuando...? 18 años. O sea, 17. ¿Tú le echaste el ojo a Mercedes? Yo estuve un año de novio con ella con 19 nos casamos. ¿O sea, un añito de novio? Un añito más de novio y nos casamos. ¿Y os casasteis en Valencia? Sí, nos casamos en Valencia. Sí. En Valencia. Sí. ¿Y entonces os quedasteis allá a vivir un tiempo? Oye, tu mujer, ¿cómo lo tuviste tan claro de conocer a Mercedes y decir, con esta me caso? Porque, ¿te enamoraste tú? Porque antiguamente las cosas eran diferentes ahora. Los novios duran muy poco. Sí, ahora... Pero antes era más otra cosa, más... Claro. Era diferente. En aquella época era más diferente. No, ¿pero iba... que te enamoraste de golpe, sí, o no? Sí, sí. Vamos. Ya la verás, mi mujer era muy guapa. Y el que ya tuvo, retuvo. Una mujer muy guapa, sí, ¿no? Bueno, casaste en Valencia y al poco tiempo tu mujer tiene a tu primera hija, María Ángeles. A María Ángeles. Que nació en Valencia. En Valencia también. En Valencia. ¿Y Rubén, tu segundo hijo? También en Valencia. Vale, entonces, estando en Valencia es cuando te dice tu cuñado que le sale un trabajo en Argelia. Sí, a mi tío. ¿Y tú no te lo pensaste? No, yo se lo di a ella, digo, allí donde se gana dinero, si queremos... Pero tu mujer te dijo, hombre, ¿me va a dejar sola con los niños? No, vamos a ver, porque... Ella estaba muy bien porque estaba su madre al lado, era bueno, el patio al lado, que ella no se iba a quedar sola. Vale. ¿Sabes lo que te iba a decir? Lo que no quería que me fuera era mi madre. ¿Cómo fue esa experiencia en Argelia? Porque estuviste 3 años. Sí, hombre, mucha penuria. Allí había mucha pena. Aquí hay una guerra. Tenemos una guerra allí. Allí fue dragado a levantar aquello. ¿Y cuál fue tu trabajo exactamente allí en Argelia? Una máquina, lo mismo. Una máquina. Igual. Hacer hoyos para echar hormigón y levantar colegios y hacer hospitales, levantar, ¿no?, que es lo que se estaba haciendo allí. Claro. Lo que pasa es que yo, vamos a ver, a dragado le pagaba el gobierno español aquí, sí, en España. Pues claro, y el gobierno español cobraba de Argelia por el gas. Si nosotros, el gas que nos mandaba a nosotros, sí, aquí a España, pues de esa parte cobraba el gobierno. Bueno, y tú ahí ganaste bien de dinero. Yo en aquella época ganaba 280.000 pesetas. Era un muy buen sueldo, sí, aunque desgraciadamente eso no te ha contado para la jubilación, que luego lo contaremos, que no, me parece muy injusto porque has trabajado, no has dejado de trabajar nunca. Yo no lo estaba buscando y eso no me ha salido a mí en los papeles. En los papeles, fíjate, es curiosísimo, sí, y muy injusto, tengo que decir. Pero yo, José, te iría a buscar papeles ahora y yo no tengo nómina.
Claro. Porque antes tirabas nómina. Tú en los últimos años te has trabajado de autónomo. Una vez que me vine de Argelia, ya me tuve que hacer autónomo. Claro, cuando tú vuelves de Argelia, después de esos 3 años, tú cada X tiempo ibas a casa, volvías. Sí, cada 3 meses. Cuando acabó el trabajo en Argelia, ¿dónde trabajaste? En Valencia. Entonces, ¿no? Me compré la máquina en Valencia y me metí en el metro. Entonces empezaron el metro de Valencia. Hacer el metro de Valencia. Y entonces me metí allí a trabajar con la máquina. ¿Tú conoces las tripas del metro? Sí, sí, las conozco, sí. ¿Conoces bien las tripas? Sí. Y entonces allí me tiré, yo qué sé, que me tiré allí. 3 años, 2 años por ahí me tiran en el metro. Y ahí te dicen, de repente te dicen que en Puerto Banú están buscando que hay trabajo. No, el mismo perito que estaba en el puerto, en el metro, sí, que se hizo amigo mío allí en Argelia, ese es porque me metieron en el metro. ¿Te dijo Francisco? Y cuando estamos en el metro, Dragado lo mandó a Córdoba. Dice, Francisco, que yo me voy a Córdoba. Digo, ¿ahora qué vas a hacer? Dice, ahora voy a hacer un pantano. Porque era ingeniero, ¿no? Perito, ingeniero. Ingeniero. Y dice, así que echa la máquina en el camión que nos vamos. Me parecía mucho a mí. Digo, chiquillo, ¿cómo se llamaba? Julio. 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 Y total que le dio a mi mujer, digo, niña, que esta noche voy para Córdoba. Y mujer, ¿dónde vas? Digo, pues tú pregúntale a Julio, que me ha dicho que eche la máquina del camión, que nos vamos a Córdoba. A Córdoba, hace un pantano. Pues allí, allá que me metí aquí en Córdoba. ¿Y estuviste allí? En Córdoba estuve, me dijo, fueron un año por ahí. O sea, que tú has viajado, sí, más que el vago de la Piqué, ¿eh? Ya ves, cada 15 días en el tren a Valencia, ves mi mujer. Claro. Porque yo me tiré un año ahí. Claro, entonces de Argelia a Córdoba, y ya de Córdoba es cuando te sale A él le sale el trabajo aquí en Marbella. Aquí en Marbella. Y ahí fue donde dijo tu mujer, mira. No, yo ya le di al ya la va a dar más vuelta, ¿eh? Y porque me llevaba a Palma de Mallorca. Digo, mira, yo déjame ya de tanto correr, que yo no soy feriante. Yo ya me quedo aquí, yo el charco no lo voy a cruzar. Y te estaba, llegaste a Marbella. Tenías 29 años. Muy jovencito, te vienes con tus niños una vez que acabaron ya los colegios. Ya tienes un apartamento aquí arriba y ya me los traes aquí y los quedamos aquí. Tu primer apartamento fue aquí en Nueva Andalucía. Y, bueno, desde que me vine estoy ahí. Tú desde... Yo llevo ahí 29 años. ¿Qué recuerdos tienes esa primera impresión de Marbella? Esto era precioso. ¿Sí? Entonces esto era diferente. ¿A tu mujer le gustó? Sí, sí. Y además, Marbella era un pueblo. Ahora ya es una capital. Claro. Pero cuando yo entré aquí... Marbella, bueno, para decirte que la gasolinera que hay ya en el centro de Marbella, sí, esa estaba en el campo. Estaba a las afueras. Afuera de estaba de a las afueras del pueblo, es verdad. Sí, que lo que era Marbella era un pueblecito, era un pueblo. ¿Tu mujer Mercedes se adaptó bien? Sí, desde le primera gustó hora. Mucho esto. Además, que ella de Córdoba le gustaba mucho su pueblo, y vamos en cuando. A ella le tiraba Andalucía. Sí, sí, y a mí también. No. A mí también. A mí, es que yo, Valencia nunca me fui allí, pero nunca me llegó a gustar a mí aquello firme, gustar Valencia, ¿no? Siempre tira el corazón tu tierra. La alegría, ¿no?, que tiene esto no lo tiene aquello. Claro. Es que es diferente. Claro, viniste aquí cuando tú con 29 años, o sea, que llevas casi ya 40 años aquí viviendo. 45. Que es donde más tiempo has vivido. Sí, sí, aquí allá donde ya me termino. Y aquí te instalas, tus dos hijos ya en el colegio. Sí. Y tú aquí, ¿cómo te ganaste la vida aquí ya en Marbella? Ya con la máquina. Pero ya como autónomo. Como autónomo, claro. Como autónomo, ya soy autónomo hasta que he terminado. Con la excavadora. Estuviste con la empresa de Rafael Rojas. Rafael Rojas fue el primero que me cogió aquí en San Pedro. Tú aquí entonces, tú de los que has visto también las tripas, por ejemplo, del edificio Al-Ándalus. El edificio Al-Ándalus, ese lo hice yo todo. Este aquí de la campana, sí. ¿Qué más cosas has hecho? Esa empresa vino de Granada. Y yo estaba con Rafael Rojas. Y el encargado me vio, me parqué un día allí, donde estaba a los currantes. Sí. Le llamaba otro nombre. Y yo, ¿te imaginas tú ya? Digo, sí. Digo, ¿usted quiere trabajar para nosotros? Digo, sí. ¿Cómo habla de...? Precio bueno. Claro. Digo, pues yo te pago 2.500 pesos de tal hora. Eso era buena... Digo, pues ya está, ¿cuándo quiere que empiece? Y ya llamé a Rafael Rojas y digo, mira, ¿qué me ha pasado esto? Y no me diga, digo, ¿eh? Dice, pues, mejor. Claro. Y ya me metí, estuve casi 2 años y medio ahí con ellos. ¿Qué más cosas has hecho aquí, así de destacar? Por ejemplo, igual que el edificio Al-Ándalus, ¿qué más demás? Después aquí he hecho muchos chalets. Estuve trabajando con Erzoleta, no sé si estuvo Juan Erzoleta. Sí. Tenía muchos chalets por aquí, que también le he trabajado yo mucho con él. Uh-huh. Después también Domingo Umbría, también he trabajado con él, un montón de gente. Aquí ¿no has parado? No, hombre, parar no paraba. Tu vida, tu actividad laboral, digamos, te has ganado bien la vida, gracias a Dios. Hay que recordar que fue un tío tuyo el que te enseñó el oficio. Sí. ¿Cómo se llamaba tu tío? Manolo.
Es que, ¿te has dado cuenta cómo cambia el destino de las personas? Sí, pues mira, te voy a decir una cosa, parece mentira, pero te voy a decir una cosa que te la voy a contar y es bueno, pues te la voy a contar. Yo vivía en un segundo, en un primero vivía un hombre que echaba las cartas, Manuel. Sí. Y siempre estaba de cachondeo conmigo y la mujer era muy buena persona. Y le dice a mi mujer, cuando tenía la niña, cuando estaba embarazada de la niña, sí. Dice, tú sabes que vas a tener una niña, ¿no? Y decía, hombre, tú eres muy listo, le decía mismo, ya, porque tú echas las cartas, ya es una niña. Lo que tú digas. Dice, Mari, que es una niña. Bueno, vale, pues ya está, pues vamos a ver. ¿Así fue? Y así fue. Y es que te dije que era una niña, y dije, eso que vas a acertar eso, porque tú has dicho que es una niña. Eso es el 50%. Decía, pues, mira, me dice un día, cuando yo estaba aquí ya en Córdoba, dije, ten cuidado con el coche que vas a tener un accidente. Dije, ya, mira, no me asustes. A empezar a asustarme, bueno, pues desde el pueblo al pantano era una carretera muy mala, muy estrechita. Sí. Y una mañana salí a las 5 de la mañana, salí tarde. Mira, iba yo con un Renault 12 embalado. Mira, y en una de las curvas, ¿Dos toros? Peleándose. Y a una le metí el coche por debajo y metí el coche encima, el coche, y metí el cuerno en el teado, en el techo. Bueno, es un accidente de muerte, mortal. Ya, dime, que si el cuerno cae en mi sitio, pues... Ahí te acordaste de Manolo, de tu vecino. Me acordé desde las cartas, me acordé. ¿Y él te auguró que ibas a acabar en Marbella, en Andalucía? Sí, señora. Dice, mira, si... allí va a cambiar tu vida, me dijo. Y de allí va a cambiar tu vida. Y efectivamente, aquí no está malamente, ¿eh? Hombre. Yo he estado aquí, bien aquí. Has tenido una buena vida también. Sí, una buena. Tu mujer también ha sido una muy buena compañera. No, mi mujer sí, mi mujer no porque, tiene... Porque además tu mujer aquí también... Mi mujer está trabajando y haciendo cosas por fuera. Ella nunca ha parado. Pues yo digo que ella también ha sido una mujer muy trabajadora. Y aquí se ha tirado el colegio este de 17 años. Fíjate. En este instituto. Ella ¿también nunca se ha jubilado tu mujer? Sí. Sí, porque tu mujer además trabajaba de limpiadora, sí. que era un trabajo... Y lleva su casa. Y lleva su casa adelante y sus hijos. Que bueno. Yo, hombre, no, yo también echaba una mano, porque yo sé que ella venía por las tardes aquí, a las 3. Claro. Pero cuando llegaba por las tardes allí a mi casa, llegaba a reventar. Sois un matrimonio ejemplar, lo que tú dices, que lleváis muchos años juntos, claro. Que habéis tenido también suerte, que habéis encajado. Sí. Porque tú sabes que la vida a veces... Bueno, tu hijo se separó, por ejemplo... Pero ahí vengo a referirte, que los matrimonios de ahora no eran como los de antes. ¿Tú crees que aguantan menos? No, sí, se aguantaban menos, porque yo discutí con mi mujer. Normal. Y todos los matrimonios discutidos, pero al final no pasa nada. Pero sin faltas de respeto. Exacto. Se puede discutir sin entrar en ese punto. Y aquí no, aquí tiene que ser insultando. Cuando tú te peleas a la pareja ahora tiene que ser insultando. No puede ser hablar y dialogar. Y razonar. No. Aquí es o a tortazo o disfrutando. Bueno, vosotros en ese sentido habéis tenido suerte porque habéis llevado siempre muy bien. Tus dos hijas, tus hijos, María Ángeles, que vive en Estepona. Y tiene tres... Una niña con 26, otra niña con 21 y el niño con 10 años. ¿Los tienen carriladitos ya? ¿Eh? ¿Los tienen carrilados? Sí, sí. ¿Tus sí. tres nietos? Ella no, la niña no está casada, la niña sigue con sus padres. No, pero carrilados, están trabajando, estudiando. Sí, ya te he dicho, una tiene, está entre este 100. Que está trabajando, lleva FIA ahí en Estepona. Sí. La otra es estudiante, la otra está estudiando como maestra escuela. Muy bien. Que ya este año que viene ya... ¿Ya acaba? Sí, porque ya va a ¿cómo se llama? A hacer... Las oposiciones. ¿Posiciones? Y ya, de ahí ya sale. ¿Y el pequeño? El pequeño estudiando. ¿Está estudiando todavía? Tiene 10 añitos. ¿De tu hijo Rubén? Tienes un niño, o sea, un nieto, sí. que tiene 7 años, el más chico de la familia. Bueno, pero ese es nuestro, ese no es de mí, ese es nuestro. Ese estáis cuidándolo vosotros como vuestro hijo. Pues con un año y medio le dio la custodia al padre. Sí, a tu hijo. Y bueno, lo hemos tenido que cuidar nosotros. Pues yo te preguntaba al principio, si tú ejerces de abuelo, tú tienes que decir abuelo / padre, aunque tu hijo Rubén, por supuesto, no, hombre, está ahí ejerciendo. Vive puerta con puerta también. Claro. Con nosotros. Es trabajar en tineo. Dicen que los nietos dan una nueva juventud, una segunda juventud. Sí, no, vamos a ver, que yo te digo una cosa, cuando el fin de semana que le toca irse con la madre, parecemos dos tontos en la casa. Nos quedamos atontados. Claro. ¿Cómo se llama tu nieto? Dylan. Dylan. Sí, se lo puso ella alemana.
O sea que estáis los dos. Claro, es que eso de estar todo el día en la casa. Estáis ennietados. Sí, sí, sí. Como bueno, se suele decir, ¿no? Y bueno, fíjate, tú me has dicho al principio que llevas nada, prácticamente 3 meses jubilado. Jubilado. Es verdad que tu pensión, después de todo que has trabajado, no es muy buena porque no te ha contado toda aquella época en Valencia, que en Argelia. Que de 15 años para arriba no cuenta nada. Claro. Y entonces, que eso es lo que no tiene que hacer. Tú tienes de toda tu vida. Tu vida laboral completa. Exacto, que tú. Tengo 30. Me ha salido, creo que eran. Cotizados. Cotizados 31 años, 30 años por ahí. Pero vamos a ver. ¿Te has contado los últimos 15? Y ahora lo otro que. Pero es que hay un problema también, vamos a ver. El autónomo no tiene derecho a nada. Yo he hablado con mucha gente. Un camionero que está jubilado, en San Pedro también, que está jubilado. Las pensiones son muy pequeñas. Y lo que dicen que es que no nos quedan nada. Claro. ¿Por qué no has pagado más? No has pagado nada más. No has pagado nada porque nadie te ha dicho, mira, esto el día de mañana no te va a quedar nada. Que es mucho desconocimiento también. Porque mucha gente que a lo mejor de autónomo cotiza menos porque tampoco está. Es que si tú cotizas más, si tú pones más dinero, más cobras. Claro. Pero claro, yo he estado con un gestor y a mí no me ha explicado, decir, mira, Paco, esto de la. Cotiza por esto para que te quede. Pone 50.000 pesetas más al mes, claro. Que te quede algo más. Bueno, pero tu mujer también es jubilada, sí, con lo cual, bueno, entre los dos más o menos va a ir tirando. Sí, sí, no. Hombre, para pa los dos. Y para Dylan, Y para Dylan está ahí encantado. No, bueno. ellos ponen también, el padre de la madre también, claro. Pone oye, para el niño. Tú has dicho que tú, esta época de jubilación, estás encantado de la vida y además tú has dicho, en el centro de aquí de personas activas de Nueva Andalucía, tú colaboras en todo, pero es que tú hasta haces arroz y fideuá. Sí, no me sale muy buena, pero bueno, ti, yo la he hecho, pero no. ¿Pero no, a ti quién te ha enseñado a cocinar? A mí me ha enseñado a cocinar un hombre que vive en Diana, un cocinero de Diana. Sí. ¿Cómo ahí se llama? ¿Te acuerdas? Antonio. Antonio. También está jubilado, ¿eh? Pero digo yo que viniendo de Valencia a es que, la paella. Es que tú verás lo que pasa. Yo los fines de semana, ellos tenían ahí abajo en el chiringuito. Sí. Y los fines de semana me iba con él. Ah. Venga, Paco, ayúdame. Y ahí estaba y yo, tú. Y yo le metí, además, que me pagaba por estar ayudando. Allí, claro, pues echaba una manilla. Pero escucha, Paco, pero aquí ya te han fichado como el niño las paellas. Sí, el niño y el de la castaña. Y el de la castaña. También haces castaña, ¿no? ¿Te gusta colaborar? Ya tengo ahí los bidones preparados. ¿Te gusta colaborar? Sí, me lo paso bien. Tú fíjate, Paco, yo creo que este ratito, aparte de conocerte un poco, para aquellas personas que nos estén viendo en casa, que ya se han jubilado, y que tienen un poco esa mentalidad de decir, es que los centros, es que eso es para viejos. Ahí no, nada más no, que mira, van. Vamos a ver. ¿Qué te aporta a ti? Veo la ropa. Veo la ropa, sí. Veo sí, la ropa. Los coches. Ahí está. Tú ves esto aquí los jueves bailando aquí las personas mayores y tú dices, bueno, aquí ¿quién hay aquí viejo? Porque tú lo ves bailando aquí, ¿quién es viejo aquí? La energía que tiene y la ganas de pasarlo bien. Claro. Entonces, no veo nada. Porque yo no sé, esa palabra realmente no me gusta. Tú te las tomas como un entretenimiento, este centro que tiene mucha vida, sí. Porque se hace muchas actividades, se colabora, sí. En vez de estar en el sofá. No, yo en mi casa no puedo. Parado no se puede estar, ¿no? Yo tengo que estar haciendo algo. Tu mujer viene en poco, pero porque está muy centrada en su nieto. En el nieto, ella. Yo digo, sí, yo le digo, yo a este niño para allá, que el niño allí no le pasa nada. Mira, tiene allí, da huerta por allí, en fin, que. Ah, yo me voy a gastar la siesta un poquito y ella que el niño. Bueno, pues haz lo que quieras. Bueno, ya le irá llegando poco a poco. ¿Tú te has apuntado a alguna actividad? No, yo no actividad ninguna. Ninguna. No. Tú, por ejemplo, ahora para el tostón, las castañas. Las castañas. Después, si ahora viene la fiesta de Navidad, pues vamos a hacer lo que tengamos que hacer en Navidad. Tú colaboras. Pues, ahí está, vamos a hacer esto, Paco, venga, pues vamos a hacer esto. Entonces, vamos haciendo lo que vaya haciendo aquí. Entonces, ¿qué le decimos a los que todavía nos animan a acercarse a un centro? Que esto no es para lo que tú dices. Que no, que esto no son para, como dice la gente, para mí, esa palabra hay que borrarla. Esa palabra hay que borrar, mayores, vale, pero viejo hay que borrar. Viejo no, que eso está también la actitud de cada uno. Claro. Si uno quiere hacer actividades, las hace. ¿Qué quiere venir a tomarse un café? Yo he visto aquí mujeres jugando ahí a esto, a las cartas, jugando también ¿cómo se llama eso? Jugando Al parchís. Y tú la ves jugando ahí, como aquí mismo. Ahí su cafelito pone. Y ahí, están encantados de la vida. Ahora eso se ha olvidado. ¿Pero por qué? Porque tenemos aquí un centro sin cafetería y eso es un aburrimiento. Claro. De todas maneras, sí tengo entendido que en breve, creo que ya hay alguien que quiere coger la cafetería, porque eso da vidilla, pues para venir a desayunar, merendar, comer. ¿Qué mujer va a venir aquí ahora? Mujeres no vienen ninguna.
porque si vienes te tomas un cafelito. Claro. Charla. En fin. Sí. Tiene otra cosa. Tiene hay esto. Que darle un poquito de tiempo porque hay que decir que este centro siempre ha tenido mucha vida. Sí, es verdad que la barra también le da ambientillo, ¿no? Es que si no tiene cafetería, mira, aquí venía antes, lo de aquí al lado, los sí. del instituto, los maestros venían a desayunar aquí. Pues ya llegará. Espero que vuelva. Las muchachas de aquí de los niños chicos. La guardería. Aquí venían muchas a desayunar. Se quedaban unas pocas allí, otras venían. Y, pues esta es una esquina buenísima, y esto, ¿eh? Claro, y es que aquí de noche no molesta a nadie. Bueno, pues yo creo que deben hacer caso. Esa barra que se ha quedado también porque un problema de salud que ha tenido la persona que sí, estaba antes, que de verdad sí, esperamos sí. Que salga todo bien, bien. Y que, bueno, una nueva familia que coja esta barra. Pero que sea pronto. Y le dé vidilla y que sea pronto. Que sea pronto, que si no, esto no funciona. Sí, señor. Porque ¿tú vas a la feria de San Pedro? Claro, no. Voy a decir qué pregunta yo. Es que yo he visto que Paco... un paseíto nos daremos. Está ido todos los días. Y muy cerquita, más te pilla... Aquí la tita muy cerquita también. Te pilla cerquita, te pilla cerquita. Entonces, hay que venir aquí a la feria. Claro que sí. Bueno, Paco, se nos ha acabado el tiempo. Hemos hecho un pequeño repasito este cordobés. Muchísimas gracias por acordarte de mí. Yo encantada. Me han dicho que tú eres un hombre muy alegre, con mucho sentido del humor y una persona muy querida. Sí, y te emocionas. Sí. Bueno, pero eso es bonito. Esto bueno. Mira, dicen que cuando uno llora los ojos luego se quedan muy limpios, sí, muy brillantes. Sí. Esto es bueno, que di. Y que eres buena gente, que eso es muy importante, ese es muy bueno. Vamos buena a seguir para adelante y vamos a ver sí, si esto de pronto se arregla y que esto se llene de gente. Sí, señor. Pues eso espero. Porque yo voy al de San Pedro y veo aquello, todas las personas. Mucho ambiente. Allí. Pues mira, Paco, este programa yo lo voy a estar haciendo todo el invierno. Voy a pasar por todos los centros. Voy a hacer un corrillo. Y cuando acabe por todo, volveré. Ahí espero está. Que la próxima vez que vuelva te invite yo un cafelito. Sí, a ver si es verdad. Ya. Tengamos a un cafelito. A ver si es verdad, mira. Y estrenamos la barra. Ahí estrenamos la barra, si es verdad. Pues Paco, encantada de conocerte. Mía. De verdad, muchas gracias. Gracias a ti. Y espero que con este ejemplo también de vida, de superación, de trabajo y de esfuerzo, la gente se anime también. Se anime, que venga, esto es lo que tiene que hacer, venir. Perfecto. Y alegrar esto un poquito, bueno. Alegrarlo, bueno, tú estás aquí y para alegrar. Además, aquí fresquito, con los entornos, chao. Te tengo que probar tu paella, ¿eh? Sí, ¿no la has probado todavía? No, pero yo ya me la apunto y ya... La he probado, ¿cómo le llama la otra presentadora? Bárbara, sí, pero yo no. No, pues sí, pues a ver si viene, porque toda esta despega tú de aquí, ¿eh? Pues para la próxima. ¿Cuál es el próximo jaleo que hay aquí? ¿Tenéis organizado? No sé, bueno, ya te llamaremos. Ya para el Día de Todos los Santos, las castañas. Es que el problema es que para el Día de Todos los Santos no estará abierta la cafetería. Vale. No sé si vamos a hacer algo, eso ya... Bueno, tú como tienes Antonio, ya mi teléfono, tú me vas. Yo te escribo, te digo que voy a hacer arroz. Para la próxima paella me vengo. Muchas gracias, Paco. Gracias, mía. Pues nada, ha sido un rato muy, muy agradable con Paco Hidalgo Lucena, cordobés que se enamoró de Marbella. Y aquí está. Lo trajo con una retroexcavadora y él se ha quedado aquí. Ahora eso sí, este ha hecho todos los boquetes aquí en Marbella. Todos los boquetes. Bueno, espero que hayan pasado buen rato. La próxima semana estaremos en otro centro de personas activas. Ya saben, anímense, ya han empezado las actividades y ya pueden empezar a disfrutar y a vivir la vida aquí. Muchas gracias y hasta la próxima semana.